está otro experto, otro tremendo empresario. Gracias por eso. Que viene obviamente a complementar la opinión de Iván. ¿Cómo estás, Pedro? Muy bien, muy feliz, muy contento de apoyar con mi experiencia un poquito, ¿no?, a los emprendedores que vienen acá a mostrar sus sueños, porque finalmente es eso. Así que increíble lo que hace este programa y de verdad felicito a Iván Martínez por su buen corazón. Porque hay que estar ahí apoyando a los emprendedores. Hay muchos millones de emprendedores en Chile. Exactamente, hay más de 2 millones de emprendedores en nuestro país y obviamente muchos de ellos quieren ser parte de este programa y quieren ser parte del formato. Vamos a comenzar. No hay más tiempo, solamente hay tiempo para recibir a los emprendedores de nuestro país que quieren estar en Quiere Ser Mi Socio. Así llegó el primer participante de la noche. Lo que nosotros hacemos son terrarios eternos, que son plantas que están selladas y forman un ecosistema perfecto en donde no se tiene que regar nunca más la planta. La planta transpira, el agua se condensa y forma el ciclo del agua, entre otros ciclos del hidrógeno, carbono, del CO2. Soy agrónomo. La planta nunca para de crecer, pero cuando crece mucho, la hoja más grande se dobla y se cae, y por la misma humedad y temperatura se composta. Esto es el ciclo del planeta, pero a una menor escala. Es un planeta de tierra, pero a menor escala, donde no se tiene que regar nunca más la planta. Nunca más, nunca más, nunca más. Aquí estamos incorporando cenizas de mascota como abono. Y la planta vive siempre y la mascota le da una segunda vida y vuelve a vivir por siempre dentro de este terrario eterno. La planta no se tiene que regar nunca más. Estamos reinventando las plantas. No hay nadie haciendo el terrario eterno. No hay nadie haciendo esto. Ahí está en pantalla nuestro primer participante de la jornada del día de hoy. ¿Cómo estás, amigo? Nervioso, ansioso, con hartas ganas de contar y explicar lo que está pasando acá con mi emprendimiento. Es bien interesante, que pedimos que aproveches de la mejor manera los 3 minutos que te vamos a entregar. ¿Estás listo? Totalmente. ¿Está lista la mesa de expertos? Sí, señor. Comenzamos entonces, muchachos, con sus 3 minutos de exposición. Aprovechalos lo mejor posible, tranquilo, relajado. Cuenta tu emprendimiento y trata de seducir de la mejor manera a Iván Martínez. Señoras y señores, a partir de ahora, el tiempo corre para ti, ¡ya! Genial, buenas tardes, chicos, personas que nos están viendo en la televisión. Nosotros hacemos terrarios eternos que son, bueno, se explicó en el resumen claramente, pero la innovación que nosotros estamos teniendo ahora partió a través de la pérdida de mi cachorrito. Creo que la presentación de después de un compañero que te dejó y que te acompañó, que lloró, que lo acompañaste, te hizo feliz y le diste comida y hasta durmió en tu cama muchas veces, yo no comí perrito en la cama. La presentación de su edición final en una urna como esta y tenerla decorando y agarrando polvo en el centro de la casa no es la apropiada. Por eso, ocupamos ahora parte de las cenizas de Danco, que fue mi cachorrito que nos dejó, para crear estos terrarios eternos. Danco sí falleció, pero creo que la muerte no es el fin. La muerte, el amor trasciende. Entonces, a través de la ciencia agraria y a través del sustrato que nosotros preparamos, podemos incorporar y crear estos ecosistemas eternos en que la planta, en que Danco y nuestras mascotas que nos han dejado, han fallecido, pero van a volver a vivir en forma de una planta, pero una planta eterna. En que tú vas a ver cómo va creciendo, cómo nunca va a parar de crecer, cómo cuando madura la planta, saca las flores, después saca la semilla y por la misma humedad y temperatura, germina. Y esto se repite eternamente. La muerte no es el fin, reitero esto. Lo que nosotros estamos pidiendo ahora, porque somos un equipo de 8 personas que estamos como bien entusiasmados con este emprendimiento, que nos ha ido súper bien, donde hemos tenido muchos comentarios positivos para esta presentación, es 80 millones para poder elaborar infraestructura, para poder hacer una campaña fuerte de marketing y simplemente crecer para poder almacenar en las bodegas que nosotros vamos a tener que comenzar a arrendar y darnos a conocer con la innovación que nosotros estamos ocurriendo ahora. ¿Esas 8 personas qué componen en la empresa? Para entender un poquito porque... Marketing, está marketing, las personas que hacen los terrarios eternos, la saludo a la Andrea. ¿Lo fabrican? Sí, nosotros lo hacemos. ¿Físicamente? Todo, okay. Todo. Vidrio soplado, esto es material, las plantas las reproducimos, las esquejamos y las cuidamos de la de la. Te queda un minuto. Dimensiones de los terrarios, ¿desde qué porte hasta qué porte? Aparte de las mascotas, Desde el porte de este vaso, ¿sí?, hasta el botellón que nosotros tenemos acá. Ok, perfecto. La amplitud en porte. Sí, tenemos 5 tipos de terrario eterno, mi mascota eterna, en el que las personas pueden escoger con distintas promociones de que si van a querer 2, el tercero es gratis, obviamente, distintos tipos de plantas que pueden escoger y darse a escoger segundos. Lo más locustre de las plantas que más prefieran.
Con respecto a la plata, tú dijiste 80 palos para bodega y para marketing, para publicidad. ¿Cuánto? Personal, marketing y bodegas para poder almacenar nuestros productos. ¿Cuánto para cada cosa más o menos tenía en la cabeza? Almacenaje iría un sexto de los 80 millones. Unos 15 millones de pesos solamente tenemos que almacenar y el resto de los locales para poder mostrarnos en los productos y enseñar a las personas lo que estamos creando acá. Tiempo, un aplauso grande para mi mascota eterna. Muy buena presentación de nuestro amigo, que obviamente se le acaba su tiempo. Viene la jornada, o sea, el turno de preguntas de nuestra mesa de expertos, donde vamos a escuchar a Iván Martínez, a Pedro Bastida, si tienen alguna duda, por favor. No me quedó clara la pregunta que hizo Pedro, los 80 millones de pesos, ¿para dónde van destinados? Van para almacenar las plantas que nosotros vamos a estar reproduciendo, seguir trabajando dándole duro con el vidrio soplado, porque es un oficio que está en extinción en nuestro país. ¿Está en extinción? ¿No se produce? ¿Cómo? ¿Chile? ¿No se produce el vidrio soplado? No. El mercado chino se comió al chileno. Ah, mira. Con el tema del vidrio. Entonces, la mayoría de vidrio que nosotros estamos trayendo es de China. Bien. Entonces, nosotros no queremos impulsar. ¿Qué están importando entonces? ¿No están fabricando? No, nosotros lo fabricamos. Ya, ¿de China? ¿Qué es lo que importamos? Nosotros no importamos de China. El vidrio que se hace en Chile es de China. Y nosotros lo trabajamos con vidrio soplado, con un artesano que trabaja el vidrio soplado. Una pregunta con respecto a eso, para no pasarnos de tema. ¿No hay visto posible lugares donde comprar el terrarium listo? Sí. ¿Y qué esta cosa tan romántica de hacerlo? Cosa poética. No, lo principal, lo primero fue que me gusta trabajar con producto nacional. Chile tiene cosas buenas, no tenemos que ver al vecino qué es lo que tiene, aunque nos pueda ayudar mucho. Pero nosotros tenemos el molde, y el molde a través del artesano que nosotros trabajamos, le pasamos el molde y él lo va a trabajar. Es súper bonito, ¿eh? Si solamente te lo decía porque hay dos visiones de empresarios, para unos que se quedan con eso y eso. ¿Sabes lo que se llama el storytelling? ¿Qué significa? ¿Qué dicen storytelling? ¿Contarle un relato? Muy bien, pero ¿sabes lo que es? Es el gran relato con el que tú convences, por ejemplo, a un empresario como Iván Martínez para que ponga luca en tu... El famoso pitch. Sí. Cuando te dicen, oye, ¿qué pasa si te encuentras con Iván Martínez en un ascensor y tenés 30 segundos para convencerlo? Sí. Ahí tenés que tirarle el storytelling. Y el storytelling es algo que tú tienes que hacer y ahí entra la poesía, el romanticismo... En el storytelling muchas veces, empresas como startups se han transformado en unicornio, que valen más de 1.500 millones de dólares, ¿no es cierto?, como valor empresa, porque tienen un storytelling hermoso. El tuyo tiene un potencial de storytelling de la... Tengo una pregunta cortita, disculpa Pedro, sí. ¿Esto se ha practicado en los animales? ¿Me lo disculpa? Ya, perfecto. ¿Y en humanos se ha practicado? ¿Lo has practicado en humanos? Sí, solamente una vez lo hicimos con humanos, fue una historia como muy, muy fuerte, porque ella nos habló desde Viña del Mar, que ella tenía muchos deseos de ser mamá, ella quería ser mamá, trabajó mucho por ser mamá, hasta que en pandemia pudo ser mamá, lo logró. Pero en pandemia tuvo el hijo y fue el mismo bicho el que se llevó al hijo, dejando un vacío tremendo en los abuelos, los papás y en ella. Y ella nos contactó para tomar las cenizas de Simoncito. Espero que no se enoje que le estoy contando esta historia en la televisión. Y hicimos terrario eterno. ¿Por qué? ¿Por qué quería el terrario eterno de ella? Quería uno para ella y su pareja, uno para los papás de ella y otro para los suegros. Entonces Simoncito falleció. No está acá en este plano, pero sigue vivo en forma de una planta eterna, creciendo en cada casa de los papás, abuelos. Yo le confidencié algo solamente porque lo vi rápido y le dije que esta idea a mí me nació hace 10 años atrás, más aproximadamente. ¿Sabes que antes que entonces no me la presentaste? Es que jamás lo habría hecho, en serio. Y lo digo con mucho respeto y mucha admiración. Jamás lo habría hecho, solamente que se me ocurrió porque dije que ganas de perpetuar a tus padres, a tus abuelos, lo pensaba como en eso. Claro. Que lo estés haciendo, a mí me parece no solamente como una anécdota, sino que me parece como un must, como un elemento mandatorio que tú debes hacer. ¿Por qué? Porque aquí tenía un cliente. O sea, yo lo haría. Yo también soy cliente. Lo juro. No, te lo prometo, lo encuentro demasiado hermoso. Por eso no te quedes, no tires en saco roto el storytelling. Si querés, te ayudo después en hacerlo. Pero mira, dos preguntas. No, me está quitando la pega el Pedro. Mira, ¿usted da acuerdo? ¿Quién quiere ser mi socio? ¿Quién quiere ser mi socio? No, yo no te pongo plata. Yo dije, yo te ayudo pone la plata. Yo no pongo ni uno acá. Por favor, Pedro. Yo doy consejo nomás. Lo que pasa es que lo hago con mucha pasión. Dos preguntas, pero respuestas cortísimas. Dale. Por favor, ¿la marca cuál es? Mi mascota eterna. ¿Ya registraste mi mascota eterna? Sí. Ya, es que yo te recomendaría que busques otra marca que sea
eterna, vida eterna. O, sí. ¿Por qué? Porque de verdad siento que lo de las mascotas está perfecto, pero con los seres humanos yo lo encuentro súper bonito también, si se trata con el respeto que demerita. ¿Sí? Llegó el momento, señor director, por favor. ¿Qué más era, la derecha o la izquierda? No, la derecha. Ah, ya. Vamos a conocer en instantes, en segundos, si el participante, el primer participante de nuestro programa esta noche, continúa o no continúa en competencia. En 3, 2, 1, Iván Martínez. Le falta un poquito de claridad en la inversión, no me quedó muy claro la inversión realmente, pero igual es trabajable. A mí me encanta este concepto, me encanta, me fascina. De cuando me presentaste en el casting, me encanta. Y sí queda en competencia. ¡Bien! Rodrigo continúa y avanza en el formato. Avanza en el programa. Felicidades, Rodrigo. Muchas gracias. Te felicito, Rodrigo, de todo corazón. Se va con tarea para la casa porque tiene que volver, obviamente, con toda la información que le entregaron los expertos en la mesa en una nueva oportunidad a nuestro programa. Continúas en competencia. Muchas gracias. Vamos a saber si es que continúa en competencia nuestro siguiente participante en Quiere Ser Mi Socio. Vamos a ver. Mi nombre es Esteban Osorio, tengo 38 años, soy de la comuna de los emprendedores, soy de la comuna de Puente Alto. Mi rubro es el rubro de la perfumería original 100%, perfumes originales importados. Empecé desde muy abajo como comercio ambulante, empecé con una maletita, me fui a los mercados de Los Valledor, a La Vega Central a vender mis perfumes. Logré consolidar mi negocio y ahora tengo una sucursal en la calle Balmaceda. Ese miedo que se siente para emprender siempre tienen que tenerlo, pero olvídenlo, denle más adelante que van a lograr lo que sea. En pantalla, Esteban, que es nuestro siguiente participante de esta noche, de día domingo. Obviamente, gracias por creer en el formato, por venir. Esteban, ¿estás preparado? Sí, preparado. Te vamos a pedir que aproveches de la mejor manera para que cautives a Iván Martínez y a la gente en su casa estos 3 minutos que te vamos a entregar para que puedas contar de qué se trata tu negocio, para qué quieres el capital de trabajo y, obviamente, toda la historia y todo lo que puedas hacer para que Iván Martínez, ojalá, quede muy cautivado con tu presentación. Señor director, por favor, cronómetro en pantalla para que veamos estos 3 minutos que corren para ti, Esteban, a partir de ahora, ya. Bueno, mi nombre es Esteban Osorio, soy un emprendedor de la comuna Puente Alto. Llevo mi negocio hace 3 años atrás. Comencé desde muy abajo, con comercio ambulante, a través de redes sociales empecé. Bueno, después de un tiempo, en el año 2022, ya formalicé mi negocio. Mi negocio se trata de perfumería de diseñador, perfumería del mundo árabe, productos 100% originales. Y tengo una tienda en la comuna de Puente Alto, en la calle principal, en la calle Balmaceda, donde inicié este negocio solo con un pariente. Y empecé a emprender ahora. Bueno, el mundo de la perfumería es un mundo muy cautivador. Tenemos mucha competencia. Lo que nosotros estamos llegando a nuestros clientes a través de la afinidad y de la experiencia. La experiencia de compra es muy importante al momento de decidir en un perfume, porque es muy subjetivo decir que algo me gusta a mí si a la otra persona no le puede gustar un aroma dulce, un aroma cítrico, un aroma maderoso. Y este rubro ha sido muy dichoso y muy exitoso en estos 3 años que ya llevo formalizado. El primer año de formalizado mi emprendimiento, empecé vendiendo 26 millones de pesos. El segundo año hice 64 millones de pesos. Y hasta la fecha, hoy, en el mes de que estamos presentes, ya llevamos 60 millones de pesos. Entonces, el negocio ha ido creciendo constantemente. Yo lo que necesito es un recurso de Iván para colocar una tercera sucursal y posicionarnos como una de las perfumerías emergentes con mayor venta. ¿Cuánto estás solicitando para capital? Mira, mi capital inicial para poder hacer este tercer negocio sería de 40 millones de pesos. Eso es lo que yo necesito. ¿40 millones de pesos? Con 40 millones de pesos podríamos colocar una tercera sucursal en donde a mí me llama mucho la atención, que el mundo del retail. En un mall establecido donde tengamos mucho más flujo de gente, podríamos tener muy, muy buenos
¿La importación es directa de qué parte? Mira, yo tengo socios estratégicos que son nacionales y también tengo la apertura de poder traer productos desde el extranjero. Que también, ¿de dónde el extranjero? De Emiratos Árabes, que es el gran boom de ahora. O sea, nosotros no estamos tratando de inventar la rueda. Es un negocio que ya se conoce, que es rentable, y nosotros lo que hacemos a través de la experiencia. De la venta en sí, en el mesón. ¿El perfume patchouli existe o no existe? El patchouli es una esencia, es un ingrediente, una materia segundos. Prima. Ah, perdón. Es una hoja. ¿Patchouli? ¿Patchouli? Sí, el patchouli. Patchouli es una... Cuando le patchouli. No. Claro, es una forma de decir algunos productos, pero no, el patchouli... Es un ingrediente, una materia prima muy fina que se ocupan en el mundo de la perfumería y con tantos otros ingredientes más que hay. ¡Un aplauso! Muy buena su presentación, Esteban. Te cuento que tu proyecto de seguir creciendo, obviamente, con este capital, esta inyección de capital de trabajo que solicitas de 40 millones de pesos, me imagino que a Iván... Lo tiene que haber dejado con algunas preguntas. Iván, ¿tienes alguna consulta? Varias preguntas igual. Interesante el tema de los perfumes. Mucho consumimos el tema de los perfumes y alto costo. ¿Cómo son los márgenes de los perfumes? Mira, comercialmente hablando? Hay diferentes... Promedio. El promedio es de un 30 a un 35. Okay. Pero puedes tener mejor margen con algunos productos que están llegando ahora a Chile, que está siendo tendencia en todos lados, que es la perfumería árabe. Que con eso puedes... tener un mejor margen. ¿Sí? Claramente que la perfumería de diseñador, que es la perfumería que vende el grande retail, marcas que no las podemos nombrar, pero tienen un margen un poquito ¿también más. ¿También vendes de esa, entonces? También de esa, sí. Ah, ya, yo me había quedado con que solamente vendía ahí productos B. No, productos ahora, de diseñador de marca. Está en la perfumería árabe, ¿no? Es el mejor margen. De marcas que son bonitas, que tienen lindos diseños, pero no son conocidas. No son conocidas. Y ahí te quiero preguntar algo. ¿Por qué alguien tendría que comprar en tu tienda y no en la gran tienda típica? La experiencia de compra que nosotros tenemos en nuestra tienda ha hecho que la recompra ha sido tan exitosa. ¿Pero por qué? Porque nosotros tenemos, bueno, lo de hecho, yo soy profesional. Yo soy profesional de la perfumería, llevo más de 20 años en el rubro. Muy en serio, una pregunta seria. Porque en el fondo, la señora Juanita que quiere comprarse un perfume, ¿por qué va a ir a tu tienda? ¿Cómo se llama, perdón? Good Boutiques. Good Boutiques. Va a ir a Good Boutiques y no va a ir a la gran tienda típica. Exactamente. Esa es una buena pregunta, pero Pedro. En concreto, empírico. En concreto, empírico es la experiencia de compra. La experiencia de compra en nuestra tienda va a ser mucho mejor que en una tienda de retail, porque nosotros somos profesionales. Y aparte de eso, y hay otra cosa también, que el costo de los productos nuestros es mucho más conveniente que en el retail. Ahí quería llegar, ya, sí. ¿Cachai? Eso es lo más importante, ojo, el costo, porque el perfume son caros. El perfume es carísimo, en las grandes tiendas es carísimo comprarse un perfume. Hoy día, bueno, yo me compré, fui a Emirates y me compré perfume allá. Hoy día perfume, ¿volviste? Fui a almorzar y volví. Tienes plata, weón. Sí, fui a almorzar, a desayunar. No, marisco. Te creo. Retrasé un día, vine para acá el mismo día, pero llegué. Es un mercado súper nicho. Mira, de la perfumería. Dos cositas muy cortitas, pero sí, me parecen súper relevantes. La propuesta de valor tiene que ser una sola, muy clara, para que la señora decida escogerte a ti y no a la competencia, ¿sí? Esta pregunta es para todos los emprendimientos. ¿Por qué me van a elegir a mí? Y esa la tienen que contestar fácil. Si no la contestas fácil, estás medio perdido. Entonces, ya. ¿Por qué? Por costo. Es. Pero además, por otra cosa. Y quizás me voy a ir en la bola, pero lo más probable es que los productos que son alternativos, los árabes, sean parecidos a las marcas de diseñador. ¿Es son así? Inspiraciones. Hay muchos que son inspiraciones. Entonces, en eso diseñador. Es lo que tenéis que vender. Yo soy una Juanita, digo, no me alcanza para comprarme la marca del diseñador. Pero sabéis que en Good Boutiques hay una que es igual y es mucho más barata. Y le va, ay, me salió como árabe. Y le va a decir a la amiga y van a ir a Good Boutique. ¿Cachai o no? Eso es súper importante. Good Boutiques. Esta perfumería que quiere seguir creciendo, que pide y solicita a Iván Martínez ser su socio e inyectarle en su negocio 40 millones de pesos para abrir una nueva sucursal y así seguir creciendo y atendiendo a muchas personas en nuestro país. Good Boutiques. Llegó el momento, señor director, por favor, de que Iván Martínez en 3, 2, 1... nos diga si sigue o no sigue Esteban en el programa. Iván, en 3, en 2, en 1, ¿continúa o no continúa Good Boutiques en Quiere Ser Mi Socio? Negocio muy escalable este, ¿eh? Me encanta el negocio comercialmente hablando, me encanta. Ahora hay que profundizar cómo lo están trabajando y cómo lo pueden hacer.
Yo empecé con Avon. Ah, vamos a decir. Para Chulín Telemedio y hoy día me voy para Emirates a comprar perfume. Y sí, me interesa. ¡Luz verde! Luz verde para Esteban, sigue en competencia. Esteban, te felicito de todo corazón, compadre. Mucha, muy buena exposición, ¿eh? Sí, estamos preparados, estamos preparados. Tal como lo dijo Iván, de cierta manera, es un negocio muy escalable, un negocio que le interesó y obviamente que quiere seguir conociéndolo. Vamos a también, todos usamos perfume. ¿Usted qué perfume usa, Pedro? Usted siempre tiene rico olor, ¿eh? Sí, bueno, no voy a decir la marca, pero es el mismo con el que me quedé una vez que me lo regalaron, que me lo regaló una ex novia. Mira. Eso es. Experiencia. Oye, la experiencia. Usted sabe que Chile es el tercer país que más perfumes más consume sí, pues, en Latinoamérica. Así es, Francisco. Así que buen obviamente dato. Es un negocio altamente escalable, así como el de Esteban. También hay otros participantes que traen su negocio. ¿Cómo llegó el siguiente participante a nuestro programa? Así se presentó en nuestro casting. Bien, mi nombre es Daniel Meneses, soy productor de Tres Visión TV. Es un canal de utilidad pública que funciona en los edificios departamentos sobre los textos edificios grandes. ¿Ya? ¿Qué hago? Instalo una Smart TV 43 pulgadas en el hall de entrada, retiro los flyers y todos los que quieran publicitan en nuestras pantallas. Se evita el flyer, la contaminación de COVID. Además, ¿cómo te llevas la información? El 30% de la pantalla se la doy al edificio de forma gratuita. El servicio es gratis para el edificio. Y el 70% lo pagan los auspiciadores, que es un costo bastante asequible. Lo que encontramos en este minuto cuando entramos al edificio está lleno de flyers. Tenemos 10 sushi, 20 pizzerías. Elimino todo eso y pongo un strip center virtual a partir de un código QR. Los edificios desde el año 2022 han tenido un crecimiento entre un 3,7 y un 5,7. Necesito 26 teles para 26 puntos. Todo eso vale 8 palos, 8 millones de pesos. Chao chicos, gracias por la oportunidad, qué buen programa, muy agradecido. Nos veremos, espero que pronto. Bendiciones, chao. Meneses, nuestro siguiente participante que esta noche también viene en busca, también viene a buscar esa posibilidad que todo emprendedor quiere estar en nuestro programa porque Iván Martínez, al socio que escoja, le va a inyectar hasta 100 millones de pesos. Un aplauso grande. Daniel Meneses, 3 minutos te vamos a entregar para que los puedas aprovechar de la mejor manera, para que puedas también tener tu exposición y contar de qué se trata tu negocio bien, cuánta inyección de capital necesitas, cómo va a ser el crecimiento de tu negocio. Así que te pedimos tranquilidad, te pedimos mucha serenidad, mucha concentración para que aproveches de la mejor manera estos 3 minutos. Usted en su casa, también lo invitamos a estar atento, a participar con nosotros. Si es que cree que debe seguir o no seguir en competencia, también puede opinar con nosotros a través de las redes sociales. Señor director, por favor, en pantalla los 3 minutos. Porque los 3 minutos para tu negocio y tu exposición comienzan a partir de ahora, ¡ya! ¿Cómo están? Buenas noches, Iván, Francisco, Pedro. Mi nombre es Daniel Meneses, soy productor de Tres Visión TV. Tres Visión TV es un sistema de publicidad masivo donde yo instalo un Smart TV de 43 pulgadas en edificio de departamento sobre las 3.000 personas. ¿Ya? El 30% se lo regalo al edificio, al condominio en forma gratuita y el 70% de la pantalla se los vendo a mini auspiciadores o a pymes. ¿Qué quiere decir esto? Que por 20.000 pesos mensuales ellos aparecen en mis pantallas. Son 30 auspiciadores por pantalla. Es un strip center virtual donde a partir del código QR se llevan las 30 tiendas que tengo, que estoy publicitando. Elimino los flyers del edificio, no más papel, y además apoyo a las pymes. Siempre en el edificio hay flyer de sushi, pizzerías, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué hago yo? Saco todo esto y lo instalo en pantalla. Cada uno paga 20.000 pesos por estar en mi pantalla. Son 666 pesos que se gasta el PYME por publicidad diaria. En este minuto tengo instalada 3 televisores en la comuna de La Cisterna. Cada televisor nos da 600.000 pesos aproximadamente. Lo que yo vengo a pedir es para instalar 200 televisores. Eso serían 60 millones de pesos, 300 lucas sale instalar cada televisor en los departamentos, con un retorno de al siguiente mes
de 120 más o menos se convierte en 120 mil. Te puedo hacer una pregunta cortita. Yo tengo un sushi, ponte tú. Y llego a donde estás tú y te digo, oye, yo quiero entrar en estas teles. ¿Cuánto tengo que pagarte? Ahí me perdí. 20 lucas mensuales. 20 lucas mensuales. Por punto. Ah, por punto. Eso, y eso más o menos es un... son aproximadamente 3.000 personas que son diariamente entre el público que vive, el público flotante, cuando salen a la feria. ¿Cómo se enteran de mi sushi? A partir de mi pantalla. ¿Pero porque imagen. Lo ven? Porque lo ven todo el día. Y además ya. Yo instalo códigos, no solo en la pantalla, sino que en los edificios. Ellos toman el código y se llevan al Street Center virtual. Ah, y ahí voy apareciendo. En ese, claro. En ese... Se lleva a las 30 tiendas y yo puedo elegir entre una sushi. Pregunta cortita entre las tres TV que tenéis actualmente. ¿Cómo ha sido el resultado de los emprendedores que han participado en este proceso? Bueno, porque 30 segundos, es un negocio nuevo. Entonces no, es el último nicho publicitario que no ha sido atacado. Entonces, ¿qué hago yo? Retiro los sushi y le digo, ¿tú quieres estar? Perfecto, 20 mil pesos, un sushi. Pero una usted, ¿no ha tenido respuesta de parte de ellos? ¿Le ha ido bien, más sí, o menos? Sí, le ha ido bien. Inclusive había una perfumería que se bajó porque ya no pudo seguir. Estaba sobre... Good Boutiques. Me quedan 7 segundos. Así que eso, necesito 60 palos para poder instalar 200 teles. 200 teles. Y una pregunta cortita, esas 200 teles... ¡Oh! Un aplauso grande, Daniel. ¿Quién vino a exponer su negocio, su emprendimiento, que hoy comienza, obviamente, con ganas de crecer? Buena idea, porque tiene que ver con las pantallas estas que están llenas en la calle, pero dentro de las comunidades. Y dentro de las comunidades donde también beneficia el planeta y el medio ambiente, porque elimina el papel. Que vendría siendo, por lo que yo estaba viendo, los costos más o menos son similares de la impresión de una cantidad X de papel, no sé, de flyer para dejar un edificio. Es como el mismo gasto. Inclusive más barato. Más barato. Sí, vamos a escuchar a nuestros expertos que deben tener sus preguntas. Obviamente, Iván Martínez tiene hartas consultas que hacerle a Daniel Meneses el día de hoy. Te escuchamos. Ah. Bueno, a mí me encanta el marketing, la publicidad, como mi genética la llevo en todo ámbito. Para mí, el inicio del marketing, de la publicidad, de cuánto uno está vestido, de cómo uno se expresa, de qué quiere expresar, de cómo quiere expresarlo. Es uno de oportunidades, que la verdad que las veo, realmente la oportunidad de los edificios, que hoy día está concentrado todo Santiago Centro, o lo aledaño a Santiago Centro, mucho edificio. Estamos hablando de muchas personas también que habitan los edificios, mucha oportunidad. Me gusta el concepto, está iniciada, me gustaría haber escuchado una retroalimentación de quienes están promocionando actualmente el concepto, que no lo tuve de parte tuya, pero me gusta el concepto. Cuando yo, como usuario, pongo el código QR, ¿qué recibo? Las tiendas que están en pantalla. ¿Pero cómo las recibo? ¿El logo y la explicación? ¿Es como un menú de restaurante? Muy similar a un menú de restaurante donde aparecen las 30 tiendas. ¿O veo también videitos de la tienda? Veo videos de la tienda. Ah, lo voy a pinchar. Sí. Y entonces tenía un trabajo de software ahí, como de programador. Sí, claro. Este es un sistema que yo lo busqué fuera de Chile, en Estados Unidos, a partir de un router, y estando en la nube yo estoy en línea con las teles. Pero una pregunta, ¿el código QR es tuyo o de las tiendas? Eso no lo entendí, me perdí. Es nuestro. Ah, de ustedes. Pero nuestro código lo enlaza a las distintas... Pero ahí el cliente, me imagino que es quien decide qué quiere mostrar a través de ese QR. Sí, claro, son 10 segundos, porque eso es lo que aparecen, son 10 segundos que aparece el cliente, y a partir de su imagen, porque todavía no logramos transmitir el sabor, pero sí la imagen. Daniel, una pregunta, ¿has hecho otro marketing aparte de esta idea, que está muy buena la idea? Me gusta el concepto, es un nicho que nunca lo he visto, me encanta conocer cosas que no, nunca he experimentado. ¿Lo has visto anteriormente? ¿Has hecho otra experiencia de marketing, de publicidad? Sí, es que trabajo en el tema marketing, entonces tengo harta experiencia, llevo harto años en esto. Esto es como el Dato Avisos antiguo, que no sé si existirá todavía. Es como la revista Dato Avisos, sí, como oye, eso. Oye, pero estoy desvariando. Estoy haciendo brainstorming en... Pedro, sí. Da lo mismo, ya pasé los 50. Tengo una pregunta, o sea, más bien es una provocación la que te voy a hacer. Vamos. ¿Por qué las teles, weón? Si finalmente la gente entra y sale rápido, yo jamás me he quedado a ver una tele en un edificio. Esa es la provocación que te estoy transmitiendo. Buen punto. Y lo segundo, a propósito de esa provocación, estoy haciendo la pregunta más larga que Paulsen. ¿Por qué no eventualmente poner solo un código de barra? Olvídate las teles. Mira qué barato te estoy haciendo la inversión. Solo el código de barra, donde tú tienes el poder con los programadores
y le vendes a los, a toda la geolocalización cerca, ¿no es cierto?, los restaurantes, que van a poder estar en ese código de barra con lo que ellos quieran, claro, que ellos lo manejan desde a distancia, ¿no es cierto? Sí. Entonces yo sé, como usuario, que ahí tengo mi dato aviso del 2025, ¿no es cierto? Y aprieto, y sé que tengo una... Porque tienes que crear también, perdón, y con esto termino, una necesidad y un beneficio para el usuario, pues, no solamente para el local, ¿sí? Entonces, eventualmente podría ser solo el código barra. Digo eso y me retiro lentamente. Lo que pasa es que para mí las comunidades son mis socios, son medios partners. Sí. Entonces, ¿cómo entro con un servicio gratuito? Ofreciéndole esta pantalla donde ellos pueden estar en línea con el copropietario. Donde sí, pero ¿quién ve eso? Aparte del conserje, yo digo. Esa es la respuesta. El conserje, el conserje, el director de orquesta del edificio, el que dirige la envía. Claro, pero igual. El director de orquesta, el que dirige taxi, Uber, que quieres pedir, todas las facilidades, comida, etc. Le digo una cosa, que a través de hartos estudios que se han hecho, esa y es la respuesta. Imagino que lo sabe a través de marketing, don Pedro, la imagen cuando se trata de comida es sumamente importante. Sí, estoy de acuerdo contigo, o sea, Cami, pero sorry que discrepe. Vaya al ascensor. Pero ¿en qué minuto tú te quedas a ver esa televisión? Porque hay algunos que lo instalan. Está probado, por ejemplo, los comerciales son de 10 segundos. Es lo que yo me demoro entre el ingreso al hall. Entonces, perfecto, esa es una buena respuesta. Imagen, lo primero es la imagen. No, escúchame. Pero a mí va mucho con el conserje, ojo, el director de orquesta en el edificio. También buen punto. Es que la lleva. Es muy buen partner ese, el conserje, que la lleva. Porque le dicen... Y está todo el día frente al televisor y ve todo sushi, ve funeraria. Yo no soy cordial, de verdad que me convenciste. ¿Qué comisión se lleva al conserje? No, el conserje nos apoya harto, porque además eliminamos los flyers, entonces siempre, oiga, don Juan, ¿tiene algún sucho en la pantalla? Cabrisa. Ah, verdad, me llevo las 30 tiendas que tiene. Tiene razón, ¿eh? No, está bueno. Entonces, cada bueno, tele... De esta manera también contribuimos con el medio ambiente. Eliminamos el papel, no más papel, se acaba el COVID, ahora que sube... Sí. Llegó el momento, no hay más tiempo para poder conocer. Señor director, por favor, iluminación, sonido de suspenso para poder enterarnos. Si es que Daniel Meneses y su emprendimiento de pantallas en los edificios de nuestro país... ¿Continúa o no continúa en competencia? Llegó el momento de conocer si es que Iván Martínez decide con su pulgar hacia arriba, si es que este emprendimiento sigue en el programa y pasa a la siguiente fase. Vamos a conocer el veredicto de Iván Martínez en 3, en 2, en 1. Y a la vuelta de la pausa comercial vamos a conocer el veredicto. Piénsalo bien, Iván, piénsalo bien. Estamos de vuelta, señoras y señores. Un aplauso grande para los participantes, para la gente que nos está viendo. Gracias por su sintonía. Gracias por su preferencia cada domingo. Es aquí, en las pantallas de la red, donde cada domingo a las 22 horas nos juntamos para darle la posibilidad a tantos emprendedores en nuestro país de vender el sueño que todos hemos tenido. Ese sueño que obviamente queremos ver crecer y que hoy Iván Martínez le da la posibilidad a un emprendedor de nuestro país de inyectarle en su negocio hasta 100 millones de pesos. En pantalla ya lo ve. Es Daniel Meneses, que dice que necesitar 60 millones de pesos para la inyección y el crecimiento de poner estas pantallas publicitarias dentro de los edificios. Iván Martínez ya tiene un veredicto, ya tiene una decisión. ¿Tiene un dato cortito, Pedro? ¿Aquí entre medio vas a ir? ¿Un dato cortito? Antes que diga nada. Te sugiero una marca tipo Dato Vecino. Es mucho más claro que Tres Visión. Tres Visión podría ser cualquier cosa. Se agradece. Pon una cosilla así como Dato Vecino. Es inteligente, cuando quieres. No, y me convenciste con las pantallas. Es clave las pantallas. Muy bien. Ahora sí, por favor. Llegó el momento, señor director, por favor. Música. Vamos a conocer si es que Daniel Meneses esta noche continúa o no continúa en el programa. En 3. En 2. En 1. Iván Martínez, por favor. A mí me encanta el marketing, la publicidad. Por eso quiero ponerle ojo a ese negocio. Y sí, sigue. ¡Eso! ¡Sí! ¡Continúa en competencia! ¡Bien! Felicidades, Daniela. Muchas felicidades, de todo corazón. Ahí está, se va con tarea para la casa. Obviamente va a volver. ¿Por qué estás tan contento? Porque he esperado mucho tiempo esta gran oportunidad, porque en Chile cuesta que
crean en el PYME, crean, cuesta mucho. Entonces que aparezca Iván Martínez, que también yo soy tu seguidor, he visto tu evolución, sé que te gusta el marketing colectivo, está Iván Martínez, grandes letreros en la carretera con grandes frases. Entonces llegó el momento y creo que esta es mi opción. Y ojalá todo sea para bien, así que muchas gracias. Qué bueno. Oye, y dices que obviamente las buenas noticias llegan todas juntas, ¿no? Así es. Porque fuiste papá hace poco, ¿no? Hace 2 meses, Rafaela Ignacia. De la Rafaela Ignacia, que obviamente... felicitaciones. Que está acá también, nos acompañó esta noche, pero está durmiendo ahí tranquilita. No, muchas gracias, Daniela. Oye, un aplauso grande para Daniel, que continúa en el programa. Y vamos, obviamente, nosotros a conocer a otro emprendedor que viene, que llegó al casting y, lógicamente, también viene a vender su sueño. Él llegó a través de redes sociales, @ quiere ser mi socio. Usted también puede ser parte del formato. Quiere estar aquí como Daniel Meneses, quiere tener una oportunidad de poder inyectarle en su negocio, en su idea o en su empresa hasta 100 millones de pesos. Bueno, conozcamos al siguiente participante esta noche. Hola, soy Leonardo Balana, tengo 23 años, soy de Valparaíso y mi idea de emprendimiento, o mi emprendimiento, mi empresa, lo que quiero presentar, yo me dedico a hacerle publicidad a las pequeñas pymes y a las grandes marcas. Mi empresa se llama Balana Publicidad. Quiero poder gestionar marcas personales. Cuento con un equipo que se encuentra en México, que representa emprendimientos en formatos publicitarios, en videos y fotografías. Mi idea, como les digo, mi idea de emprendimiento o mi emprendimiento es la parte de publicidad. Hacerle publicidad a las pequeñas pymes o a las grandes empresas o a las grandes marcas. Nos vemos en qué crecemos eso. Y ahí está Leonardo en pantalla, señoras y señores, para cautivar obviamente a nuestro gran empresario Iván Martínez y ver la posibilidad que tienen todos los emprendedores que llegan a este formato de poder contar con un nuevo socio y con una inyección de capital de hasta 100 millones de pesos. Oye, Leonardo, ¿vieron, no? Bien, ¿todo bien? Estás tranquilo, me gusta mucho tu zapato, ¿ah? ¿Te encanta? De verdad, como que es un look, es muy... ¿Cómo se llama tu outfit? ¿Se tiene una definición, un estilo? No, italiano. ¿Italiano? Italiano, de Milano. Mi apellido, Balana, italiano. Milano. No, y que venga la lluvia nomás, ¿eh? Ojo. Sí. Venga la lluvia. Oye, Leonardo, ¿listo me para...? Me gusta mucho de mi persona. Pero muy ¿sabes bien. Qué? Me gusta mucho tu estilo porque es único. Gracias. Y me gusta a mí las personas que visten con su estilo. Y de verdad no sé felicito. Si te quedaría a ti caminar. No, a mí no. Sí, no, o mí capaz no. Que mejor, sí. O capaz que sí. ¿Quién sabe? Respeto. El pelo tenemos igual. Sí, no, tenemos el mismo pelo. Tenemos el mismo pelo. Yo pensé que era de hermano cuando los vi los dos así parecidos. 3 minutos en pantalla, Leonardo. No, aprovechemos de la mejor manera. Te deseo de todo corazón mucha suerte. Ojalá puedas cautivar a Iván Martínez y a Pedro para que voten a favor de que continúes en el formato. Señor director, 3 minutos en pantalla, por favor, para nuestro querido participante. 3 minutos para ti, Leonardo, a partir de ahora, ¡ya! Bueno, hola Iván, ¿cómo estás? Yo tengo que proponer una agencia de publicidad. Yo hago publicidad a las pequeñas y grandes pymes, tanto ayudando a las personas para que surjan en su emprendimiento, tanto como locales de sushi, y también local de Fuente Soda, completo, Denes Completo y Chorrillana. Desde que yo salí en televisión, me he dedicado a hacer publicidad en mis redes, cobrando 15 mil pesos, 20 mil pesos, 30 mil pesos, hasta 50 mil pesos y 100 mil pesos. A mí me gustaría poner mi propia agencia publicitaria, que se llamaría Agencia Publicidad Balana, y para eso tengo que pedir los 100 millones de pesos, Iván, para poder... concretar todo lo que se necesita, tanto cámara, tanto poleras, tanto llevar también... Oye, las poleras caras, sí, 100 palos para poleras, un poco caro, ¿no? Se necesitan muchas poleras, tanto enseñarle también a los pequeños influencers también que quieren este camino. Por eso tengo que pedir los 100 millones para las cámaras, para enseñar tanto a la gente también a hacer la publicidad y poder llevar a la gente que está empezando de abajo a que surja en su emprendimiento. Entonces, ahí me gustaría pedirte eso. Yo me dedico a eso hoy en día, a hacer publicidad. ¿Cuánto produce hoy día, Leonardo, dime, mensualmente? Dime, no te escuché bien, Iván, disculpa. ¿Cómo? ¿Cuánto produces mensualmente con estos gente que le hace publicidad, 50, 20, 100?
¿cuánto producís mensualmente? 1:30 Mensualmente, más aparte de lo que yo subo a TikTok, yo te podría hacer $1,000,000 Eso es lo que yo... ¿Cómo eso no entendí TikTok? ¿Cómo eso no entendí? Que yo hago mi publicidad en TikTok. ¿Ya? Tanto en lo que es haciendo live y promocionándolo en los videos. ¿Y ganas también con eso? ¿Ganas? ¿Ah? ¿Ganas con eso? Sí, gano. ¿Cuánto ganas mensualmente? O sea, se puede decir que en un mes puedo llevarme en publicidad $1,000,000 o si no en TikTok puedo llevarme $500,000 pero ahí es... $1,000,500 Leonardo, perdón que te interrumpa. Te queda un minuto. Al minuto te voy a interrumpir. Muy cortito. No entendí. Quizá amanecí más tonto y día. No entendí cuál es tu negocio. Yo hago publicidad a las pequeñas y grandes pymes. Ya, yo tengo una pyme. ¿Ya? Y quiero ser tu cliente. ¿Qué me das tú? Eso. Le doy publicidad. ¿Cómo así? Yo tengo una. Yo tengo un sushi. Pero es como un influencer. Sushi, ¿no? Sí, Peter Pan. Sushi Peter Pan. Hoy estamos aquí en el Sushi Peter Pan. Vengan a comprarlo. Ah, el mejor sushi de la quinta región. Perfecto. Aquí es que si, eso no había quedado si claro, de nombre de parte de Princeso, tiene un 20% de descuento. El mejor sushi de la quinta región. ¿Y lo haces en tus redes? Y lo hago en mis redes ¿Cuánta sociales. ¿Cuánta gente te sigue en Instagram? En Instagram tengo 10,000 seguidores. 10,000, ya. Y en TikTok voy para los 30,000 seguidores. Ya, perfecto. Entonces, ¿y tú me cobras a mí más o menos cuánto? ¿Como 10,000, 20,000 pesos? Dependiendo, porque igual llega gente que tiene su emprendimiento de aritos y es muy bajo, entonces yo igual le cobro hasta. Si yo te contrato para que producir programa hoy día ya, ¿qué harías? ¿Cómo? Promoción para programa hoy día, en este momento. Promocioname el programa. Se acaba el tiempo, Un aplauso. Espera un poquito, Luciano. Nos vamos a quedar con la pregunta que salvó la campana. Todo esto, antes de venir para acá, yo hice ya una pega, que es a San Luis 1071, Quilicura, los mejores churrascos, los mejores completos, la más rica comida. Ahí el elegante que está en 1071, Quilicura, vayan Luciano. Y si van de parte de mí, van con un 20% de descuento. Ahora véndeme el programa. Que me el programa. La como dijo Iván Martínez, de que haga un video a la cámara promocionando Quieres Ser Mi Socio por las pantallas de la red. Para ver tus cualidades. Eso. Puedes acercarte, puedes ponerte al medio del escenario, por favor. La cámara. Haz lo que queráis. Para ti. ¿Quieres ser mi socio? Haz el programa así. Ok, a partir de ahora ya. Vale. Hola, Chile y el mundo. Le invitamos a este domingo, todos los domingos, a ver Quieres Ser Mi Socio por las pantallas de la red con Iván Martínez, el mejor empresario de Chile y la quinta región. Así que los dejamos invitados para las 22 horas a ver Quieres Ser Mi Socio, el mejor programa de la red, ahora y siempre. Bien. Muy bien. Muy bien, la vamos a guardar para... Oye, hace la prueba mejor que nosotros. Que nosotros, sí. ¿Hay posibilidad de cambiar el camis que por el... Oye, sí. Princeso, ¿por qué Princeso? Porque yo salí en un capítulo de La Vega, el 2017, ¿ya? De ahí, bueno, después de La Vega estuve en el Muy Buenos Días a Todos y también estuve en Intruso. Gracias a Dios me ha ido bien, estuve acreditado al Festival de Viña, acreditado al Festival de Guadalupe. PH no ha ido el PH, ¿cierto? Todavía no. Estuve en Ahora Caigo TVN y de ahí yo he hecho como... No vayas. Dependiendo si... ¿Cuánto vale? Pero de ahí yo me he hecho como... ¿Cuánto vale eso? ¿Cuánto pagan ahí? Sí. No sé si pagan. Oye, de ahí yo me he hecho un camino de influencer. Y gracias a eso yo me he costeado mis propias cosas haciéndole publicidad a la gente. Ahora, vamos a los bifes. Cortita pregunta, serio. O sea, cortita la respuesta, por favor. Tu agencia que quieres hacer, entonces, ¿es para qué? Ahí me perdí también. Es una agencia mía publicitaria para ayudar a la gente, que vaya la gente a ver los presupuestos y poder hacerle su publicidad. ¿Pero hacer Luciano, publicidad tú solo? ¿Ah? ¿O tú solo o con más influencers? Tú querías agarrar una agencia... A ver, te lo voy a hacer en simple. Dígame. Voy a tratar de entenderte. Tú querías hacer una agencia de influencers donde tú seas uno más de los influencers, tener más influencers como tú y a las pymes y a las sushi y a las peluquerías ofrecerle este servicio no solo contigo sino que con el resto de los muchachos, una cosa sí, así. Sí, lo primordial soy yo. Porque... Sí. Tú eres el ancla, pero... Tú eres el protagonista. Pero sería una agencia de influencers. Es que, ¿sabes qué? Está lleno de agencias. Hay agencia de publicidad, agencia de diseño, agencia de medio de comunicación, agencia de... Bla, bla, bla. Entonces, tú tienes... Y aquí viene el primer consejo. Enfócate en un solo nicho si querías ser una agencia. Me parece notable lo que estás diciendo, porque hoy día lo de los influencers está como en tierra de nadie, como que no está tan fácil llegar. Sí. Si yo quiero, por ejemplo, ir a un influencer, no sé, yo conozco a Cami y voy con él, pero no hay una agencia que centralice todo esto. Ahora mi pregunta, esa idea la encuentro ahora buena. Me pregunta, Pedro, los 100 millones de pesos, ¿cómo lo distribuyes? Para mí es la pregunta principal. Dijiste 100 palos, ¿cómo lo distribuyes en tu empresa? En polera, en... Pero ¿qué polera? Poleras que lleven mi nombre de la publicidad, o sea, o mi nombre de la publicidad, o poleras de la misma gente que tiene sus pymes. En cámara, en
Pucha, es marketing. Son, la pregunta, ¿son vos? ¿Ponerás vos o qué? Hugo Vos. Hugo Vos. En marketing, en los trabajadores, y es lo que usted me dice, que hacer una agencia, mi agencia publicitaria, pero también enseñar a ser influencer. Hay mucha gente que no sabe cómo hacerlo. Claro. Y hacer como clases o capacitación para influencers. Mira, yo creo, cortito nomás, con esto termino, antes de hablar con Iván, yo creo que estáis medio perdido en la inversión que necesitáis. Lo de las poleras, olvídalo, porque no, de verdad que no tiene ninguna lógica, ¿ya? Yo creo que lo que tú necesitarías es mucha menos plata para cosas mucho más acotadas, como partir, por ejemplo, con otros influencers ayudando en lo que tú decís. Eso está interesante. Y lo de las cámaras, tampoco compres cámara. Muy cortito, porque nunca ponga los bueyes. No, nunca ponga la carreta delante de los bueyes. Hoy está bueno para hablar cámaras, todo el día. Comprar cámaras está bueno para hablar, partir, pero... o cualquier infraestructura para partir un negocio, está con no la tiene batería. Ningún sentido. Porque siempre va a haber otro que tenga cámaras y te las pueda rentar. O sea, nunca un costo fijo o un día importante. Siempre variable. ¿Ya? Exactamente. Bueno, llegó el momento, señor director. Iván Martínez tiene que tomar una decisión bien importante, si es que nuestro participante que acaba de exponer, ¿continúa o no continúa en nuestro programa? Si es que continúa en competencia, Iván Martínez decide levantar su pulgar y decirle a Luciano y su agencia de influencer, y obviamente a él como protagonista, que continúa en el programa. Si es que no, hasta aquí nomás llega tu participación y obviamente te vamos a desear todo el cariño y toda la suerte del mundo. ¿Está listo, Iván? ¿Está listo, Luciano? Total. ¿Ustedes en su casa están listos? ¿Luciano? Leonardo, ¿no? Sí. Luciano. ¿Por qué te dije Luciano? Es Leonardo. ¿Estás listo, Leonardo? Sí. ¿Luciano, está listo el de la cámara? Sí, también está listo. Señoras y señores, en 3, 2, 1, conocemos el veredicto de Iván Martínez a la vuelta de esta pequeña pausa comercial. Ya regresamos. Estamos de vuelta en Quiere Ser Mi Socio por las pantallas de la red, como cada domingo, dándole la posibilidad a todos los emprendedores de nuestro país para que sean parte. ¿Usted quiere ser parte de este formato? Muy fácil, envíenos su video con su idea, con su emprendimiento a través de arroba Quiere Ser Mi Socio en Instagram y puede estar acá como nuestro amigo que está esperando su veredicto y obviamente la decisión final de Iván Martínez de que si continúa o no continúa en nuestro programa. Señoras y señores, vamos a conocer el veredicto. Señor director, por favor. ¿Está listo, Iván? Perfecto, vamos. Ya tiene su decisión tomada. El participante está nervioso. ¿No? No, el participante que sigue está muy nervioso. Nunca estoy nervioso. El participante no está nervioso, pero el otro sí. Vamos a conocer el veredicto en 3. En 2. En 1. Iván Martínez, por favor, su decisión. Voy a hacer un comentario cortito. A mí me gustan los influencers. Yo veía una propuesta más, no sé, pensaba en una casa de influencers, mucha temática ya más sólida de influencers. Me gusta el sentido del humor de Leonardo, Princeso, me gusta el sentido del humor, pero no quedan con él. Un aplauso grande. Amigo mío. De verdad, te felicito por tu ímpetu, por tus ganas, por tu energía. No lograste, obviamente, cautivar a Iván, pero claro, sí te llevas varias ideas y te llevas varias opiniones. Leo, muy cortito, sigue adelante con lo de los influencers. ¿Sí? Obviamente, lo que te decía, Iván, lo más probable es que te haya dicho que no, por lo mismo yo te decía, no tenéis clara la unidad, el tema del negocio, dónde poner las lucas, pero sigue con esto de los influencers. Me parece que tú puedes tomar más influencers como tú, entre 5.000 y 20.000 seguidores, y hacer esto, me parece notable que lo puedas hacer. Sí, bueno, yo trabajo hoy en día, como le dije, haciendo publicidad y me costeo yo mi gasto con eso. Sí, súper bien. Pero voy a seguir con el tema de hacer una buena agencia pinta, para... Lo... Habláis de corrido, eres televisivo. Súper bien. Entonces, personaje, la idea es hacer una agencia publicitaria y que me sigan ahí en Instagram, Piseo TV y bajo y en TikTok. ¿Esos anteojos son ópticos? ¿Esos anteojos son ópticos o...? Son de moda. A ver, préstalo. Ah, un saludo. Piseo oficial. No, para poner a ver cómo me quedan. En TikTok. Está bueno, ¿ah? Es que son como de Tony Stark. A ver. Oh. Se ven igual de sexy los dos, ¿no? Igual de sexy. ¿A dónde dejaste la máquina para soldar? I am Iron Man. Oye, me gustaron. Oye, nosotros queremos con esto,
con este look, con nuestro participante. Quédate acá con nosotros, por favor, maestro. Ayúdame, por favor, a invitar a la gente que quiera ser parte de nuestro programa a venir a nuestro formato. Así como él pudo estar acá, usted también en su casa puede estar, porque vamos a hacer nuevamente un casting a puertas abiertas en nuestro canal el 8 de junio. ¿Eh? Sábado 8 de junio se van a abrir las puertas de la red para que usted venga a presentar su idea de negocio, su emprendimiento, su empresa, desde las 9 de la mañana, por orden de llegada, aquí en nuestro canal. Va a estar Iván Martínez y todo el equipo, obviamente, con muchas ganas de recibirlo y entrevistar a cada uno de los que llegue para que sean parte de este programa. Recuerde que estamos en la preselección, en la primera parte de este programa, donde Iván Martínez busca un socio, donde Iván Martínez está dispuesto a meterle, a inyectarle un capital de trabajo de hasta 100 millones de pesos. Así que este 8 de junio los esperamos en la red a partir de las 9 de la mañana. ¿Puedes hacer una promoción para eso? Obvio, ¿cómo no? Hazla, por favor. ¿Me permite ir? Por favor. Sin lente no hay promo. Exacto. Sin lente no hay promo. ¿Y qué, ahora qué sí. llegó despierto el Pedro? Todo ahora sentido. Ahora bueno, toda la gente que está en la casa, los dejamos invitados para que vengan al casting, para que participen en el mejor programa de emprendimiento de Chile y el mundo con mi amigo Iván Martínez, Kaminsky, Pedro. Los dejamos invitados para que vengan y puedan dar... ¿Preguntas? ¿Cómo era? Hola chicos, estoy totalmente agradecido de esta oportunidad de poder estar acá en ¿Quieres ser mi socio? Muchas gracias por estar en este programa, de verdad que estoy muy contento de haber pasado a la final. Pero hazme una pregunta para iniciar. Muchas gracias al programa ¿Quieres ser mi socio? Estoy súper contento, súper feliz. Muchas gracias por lo que están haciendo con los pymes. Y sí, esto es real, esto se puede, así que síganos y vamos que se puede. Gracias, gracias, gracias. No, me sentí maravilloso. Muchas gracias por la invitación, espectacular. Darle de nuevo las gracias por la oportunidad que nos dan a todos los emprendedores de poder seguir creciendo. Participen en este concurso, ojalá vean el programa y estoy muy contento de poder estar ahora, acá. ¿Quién?